partido. En relación a los decretos que ha puesto en marcha el gobierno a la primera mesa de pseudo coordinación en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, para que conste, en primer lugar, mostrar mi satisfacción y agradecimiento a César por ejemplo, el norte de la comunidad se hace del extraordinario trabajo que en esta casa, que es la Diputación. En esos dos sentidos, si me permite. No hemos tenido más remedio que levantarnos de una mesa en la que pretendía imponerse qué es lo que había que hacer en la provincia de Castellón y qué es lo que había que hacer en la provincia de Alicante, sin poder contar con la opinión ni con la capacidad de poder negociar cómo se hacía. Están escondiendo bajo el paraguas de la coordinación lo que es una imposición en toda regla. Si quieren hablar de coordinación, jamás nos levantaremos de la mesa. Las 24 horas al día, los 365 días al año, no hay ningún problema. Aquí andamos en la aldea Gala, andamos al revés de todos, intentando romper esa autonomía provincial, intentando romper esa capacidad de los gobiernos provinciales de buscar lo único que estamos buscando, que es prestar mejor los servicios en nuestro territorio. Y lo hacen por una doble razón, no tendría otra explicación. Una, por el afán permanente del presidente Puig de controlarlo todo, de mandar de todo. Demandar de lo que le han dado las urnas y de lo que no le dieron las urnas. El presidente con menos votos y menos diputados de la historia de esta comunidad pretende no solo mandar de la Generalitat Valenciana, sino también mandar de las instituciones en las que no ha tenido mayoría para hacerlo. Y en segundo lugar, por el anhelo de sus socios de gobierno de quitar los poderes provinciales. Por aquí.